Jesse, John Muñoz de One Step Prep. Hoy nos encontramos aquí en la clase. Vamos a estar explicando el sistema eléctrico. En realidad vamos a concentrarnos en el bus, en el AC Essential Bus. Nos vamos a estar concentrando en esta barra, okay, del Airbus A320, normalmente 19, 20 y 21. Como el AC Essential Bus coge normalmente su corriente, y en caso que perdemos la corriente normal, ¿cuál sería la alterna? So, si miramos aquí, tenemos el panel del Airbus de la A320, okay, y abajo tenemos la página eléctrica en el ICAM, okay. So, para que ustedes vean cómo funcionan los dos, y si seguimos las líneas, nos dice exactamente cómo estas barras cogen normalmente su corriente. So, empezando, el AC Essential Bus, vamos a empezar en el panel y después nos movemos a la página eléctrica, al diagrama. AC Essential Bus normalmente se alimenta de su barra, normalmente AC Bus número 1. AC Bus número 1 se alimenta de del generador número 1. So, si perdemos el generador número 1, ¿o cierto? Y si tenemos el bus tie en la posición de off, entonces se nos va a abrir el bus tie, y entonces el número 2 no nos va a poder alimentar el AC bus número 1, que es la corriente normalmente del AC Essential Bus. So, vamos a asumir que nosotros perdimos la corriente, la barra AC bus número 1. Si nosotros perdemos la barra AC bus número 1, ¿qué le va a pasar al AC Essential Bus? No va a estar alimentada. En este caso, se nos va a prender la luz amarilla de fog light en el AC Essential Feed, en este botón que está arriba. Esta luz amarilla se nos va a prender. Cuando se nos prende esa luz amarilla del AC Essential Feed, significa que el AC Essential Bus no está siendo alimentada. So, si nosotros vamos ahora a la página eléctrica aquí abajo, cierto, van a ver lo mismo, un poquitico más en detalle, cómo se ve en realidad cuando nosotros seleccionamos la página eléctrica, o automáticamente ella se va a seleccionar en caso que tengamos un problema eléctrico. Vamos a ver lo mismo. AC Essential Bus aquí abajo, ven que se alimenta normalmente de la barra AC 1, AC Bus 1. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ir ahora a la segunda página. Vamos a la segunda página y vamos a ver ahora el diagrama cómo nosotros recuperaríamos la AC Essential Bus. So, si nosotros vamos a la acción en el ICAM Action, nos va a decir que apretemos el AC Essential Feed a la posición alterna. Acuérdense que cuando se nos prende la luz amarilla de la fog light en el AC Essential Feed, significa que la AC Essential Bus no está siendo alimentada. So, el ICAM nos va a mandar a que seleccionemos a la posición alterna. Vamos a presionar el AC Essential Feed, el botón, a la posición alterna. ¿Para qué? Para que ahora AC Bus 2 va a alimentar AC Essential Bus. Y si veremos aquí al diagrama, ok, a la página eléctrica, vamos a ver lo mismo. Enseguida que nosotros seleccionemos a la posición alterna, van a ver que AC número 2 va a alimentar el AC Essential Bus. So, repasando de nuevo este 320, el A320, 19, 20 y 21, acuérdense que el AC Essential Bus se alimenta normalmente del AC Bus número 1. Si perdemos la barra AC Bus número 1, entonces, ¿cómo vamos a alimentar el AC Essential Bus? Poniendo el AC Essential Feed a la posición alterna. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora estamos, lo que hacemos es que vamos a usar AC Bus número 2 para que nos alimente esta barra, la AC Essential Bus. Espero que les haya gustado este review. Si quieren un poquito más de detalle sobre este avión, el Airbus A320, 19 o 20 o 21, acuérdense de visitar nuestra página onestepprep.com. Ahí tenemos todo lo que ustedes necesitan para los cursos iniciales y para los recurrentes. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga.